Señor amado, te agradecemos porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Reconocemos que tú eres Dios sobre nuestras vidas, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres digno, Señor, de recibir todo nuestro reconocimiento, toda nuestra alegría, todo nuestro ser, porque solamente tú eres digno. Y en esta hora te honramos, te glorificamos, Dios. Decimos que tú eres el Rey de nuestras vidas. Y de la misma manera te invitamos a que a través de tu palabra ministres nuestro corazón, ministres nuestra vida, y que todos, Señor, podamos aprender de tu palabra. Queremos escuchar tu dulce voz, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, nútrenos de tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no da un aplauso al Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Bienvenidos, tome su lugar. You may be seated. Queremos dar una calurosa bienvenida a usted que está en la casa. We want to welcome everyone who's here at home. También aquellos que nos escuchan a través de la radio. Those who are listening through the radio. Y aquellos que nos ven a través del internet. And those who are watching through the internet. Sean bienvenidos al programa de este día. Be welcome to the program of today. Queridos amigos y hermanos, en esta hora. This morning. Continuamos con la serie de sermones. We continue with this series of sermons. Seamos creyentes de influencia. Let us be believers of influence. Y en esta ocasión, and on this occasion, vamos a estar hablando, we're going to be talking, sobre las características, talking about the characteristics, de una persona, of a person, de influencia, of influence. Amén. Características, characteristics, de una persona, of a person, de influencia, of influence. ¿Estamos aquí? Muy bien, vaya conmigo a Santiago capítulo 3. Go with me to James chapter 3. Y vamos a estar leyendo del versículo 13 al 18. We're going to be reading verses 13 through the 18. Déjeme leérselo en la Reina Valera Contemporánea. Santiago 3, del versículo 13 al 18. Si abre su Biblia, por favor. James chapter 3, 13 through 18. Please open up your Bible. No tenemos ahorita la pantalla, como puede ver, así que vamos a usar ahí la Biblia y manténgala abierta en ese capítulo. Dice la palabra: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? It says, who is wise and understanding among you? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, but if you bitter jealousy, envidia, selfish, y rivalidad, among your hearts, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Do not boast and be false to the truth. Esta clase de sabiduría, this kind of wisdom, no es la que desciende de lo alto, is not the one that comes from above, sino que es terrenal, but is earthly, estrictamente humana, unspiritual, y diabólica. Demonic. Pues donde hay envidias, for where jealousy, y rivalidades, and self and ambition, ahí hay confusión, there will be disorder, y toda clase de mal, and every vile practice. Pero la sabiduría, but the wisdom, que viene de lo alto, from above, es ante todo pura, is above all pure. Además, pacífica, then peaceful, amable, gentle, benigna, open to reason, llena de compasión, full of mercy, y de buenos frutos, and good fruits, ecuánime, impartial, y genuina, and sincere. Y el fruto de la justicia, and a harvest of righteousness, se siembra en paz, is sown in peace, para los que trabajan por la paz. By those who make peace. Amén. Estamos aquí en esta hora. Are we here this morning? Muy bien. Amigos y hermanos, ¿qué es lo que caracteriza, a una persona de influencia? What are the characteristics of a person of influence? ¿Qué posee en su persona? What do they possess in their person? ¿Qué refleja? What do they reflect? ¿Qué es lo que lo hace tener esa influencia? What is it that makes them have that influence? Para con los demás. With everyone else. En este libro de Santiago, in this book of James, y especialmente en el capítulo 3, and especially on chapter 3, vemos a Santiago preocupado por una cosa. We see James worried about one thing. ¿Cuál es esa cosa que le preocupa a Santiago, mis hermanos, what iglesia? Is that thing that James is worried about?
Le preocupa el efecto, escúcheme bien. He's worried about the effect que la influencia tiene that the influence has en la vida on the life de las personas. Of the people. Amén. La influencia the influence que vamos nosotros that we mostrando, ejerciendo we are showing para con los demás. To everyone else. Así que Santiago está sumamente preocupado. So James is very worried de ese poder de la influencia. About this power of influence. ¿Cómo dijimos, hermanos? What did we say? El poder the power de la influencia. Of influence. ¿Qué significa? What does it mean? Que la gente, como decíamos en el tema anterior, that the people, like we said in the last lecture, ¿se acuerdan del tema de la semana pasada? Remember about last week's lecture? Hay gente there's people que nos está that are mirando. Watching us. ¿Estamos de acuerdo? Do we believe that? Si eres un creyente, if you are a believer, como iglesia, as a church, hay alguien there's someone que te está mirando. That is watching you. Y lo que ellos vean en ti and what they see in you, les afectará will affect them. Para bien. For good o para mal. Or for bad. ¿Cuántos queremos how many of us want ser una buena influencia to be a good influence para nuestra sociedad? To our society. Pregunto, I ask, ¿cuántos queremos how many of us ser una buena influencia want to be a good influence para nuestra sociedad? For our society. Creo que sí. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo, recuerda, la semana pasada? What did Jesus Christ say last week? ¿Qué Él dice de ti y de mí? What does He say about you and me? ¿Qué dice que somos? What does He say we are? Sal salt y luz and light de la tierra of the land, del mundo. Of the world. Amén. Así que dijimos, Santiago, al hablar de la influencia, so we said, James, speaking about influence, comienza su capítulo 3, he starts chapter 3, advirtiendo que toda persona saying that every person tiene el poder has the power de influir to influence en otros, in others. Así que en vista de ello, so seeing this, todos debemos de ser responsables, escúcheme bien, we should each be responsible de el tipo de impresión of the type of impression que dejamos that we leave en nuestro paso. In our footsteps. ¿Estamos? Are we here? Debe preocuparnos. We should worry. Y debemos sentirnos responsables and we should feel responsible del tipo de impresión of the type of impression que estamos dejando para con los demás. On everyone else. El poder de la influencia the power of influence en el creyente. In the believer. Somos luz we are light y somos sal and we are salt de la tierra. Esta persona, Louisa May Alcott, dijo hasta las personas más insignificantes, escúcheme lo que dijo esta mujer, hasta las personas más insignificantes ejercen cierta influencia en el mundo. ¿Me escuchó? This woman, Louisa May Alcott, wrote, even the most insignificant exert some influence in the world. Y Winston Churchill escribió lo siguiente, ponga atención, la huella de un gran hombre es el poder de hacer una impresión duradera en las personas que conoce. Winston Churchill wrote, "One mark of a great man is the power of making lasting impressions upon people he meets." Napoleon Hill dijo, "Piense dos veces antes de hablar." Estamos aquí, mis hermanos. ¿Qué dijo este autor? Piense dos veces antes de hablar. Yo creo que no solamente de hablar y de actuar también, porque tus palabras e influencia plantan la semilla del éxito o fracaso en la mente de otros. Napoleon Hill wrote, "Think twice before you speak, because your words and influence will plant the seed of either success or failure in the mind of another." ¿Estamos aquí? Are we here? Muy bien, vamos en primer lugar, vamos a estar viendo la persona de una influencia positiva, la persona, el ser, la calidad de vida de una persona que tiene una influencia positiva. First place, let's see the person that has a great influence. Ahora, dijimos, Santiago nos hace una descripción de la persona que puede hacer una impresión
positiva o duradera. We said James talked about a person that can give a good influence, a good impression. En el versículo 13 leímos. On verse 13 we read. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Who is wise and understanding among you? Cuando habla estas dos palabras, sabio y entendido, when he speaks these two words, wise and understanding, obviamente nos está hablando de la sabiduría y el entendimiento que Dios da. He's obviously speaking about the being wise and understanding, the one that God gives. Amén. ¿Entendemos? Una vez más, cuando usa el hombre de Dios la palabra sabio y entendido, es la sabiduría y el entendimiento de parte de Dios. Once again, when he says wise and understanding, is the wisdom and understanding that God gives. ¿Cuántos queremos sabiduría y entendimiento de parte de Dios en nuestra vida? How many of us want wisdom and understanding from God? Muy bien. Bueno, la continuación del versículo dice que si alguno de ustedes contiene estos dos ingredientes, demuéstrelo con su buena conducta. It keeps saying, by his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom. ¿Entendemos esto, mis hermanos? Do we understand this? Entonces, ¿qué nos quiere decir que el estar en contacto con Dios y su sabiduría? It says that by being in contact with God and his wisdom, ahora va a producir un reflejo. Is now going to produce something in us. Que vamos nosotros ahora a reflejarlo por nuestra buena conducta. Something that we're going to reflect with our good works. Y en segundo lugar, y por medio de actos realizados, y aquí uso una palabra, la humildad propia de la sabiduría. It's going to show with our good conduct and our works. Entonces, sabiduría y buena entendimiento de Dios. So wisdom and understanding of God. Se demuestra a través de qué, mis hermanos? Is shown throughout what? De una buena conducta. Conduct. ¿Qué es la conducta? What is conduct? ¿Cómo vivimos? How we live. ¿Qué reflejamos? What we reflect. No solamente qué decimos, not just what I say, sino qué vivimos, but what I live. No lo que sentimos, not what I feel, sino but lo que estamos viviendo, what we are living. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Are we here? Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Praise God. Entonces, sabiduría y entendimiento se demuestra por una buena conducta. So wisdom and understanding is shown through a good conduct. Y por actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. And works in the meekness of wisdom. Así que veamos que la sabiduría, mis hermanos, la verdadera, we can see that wisdom, true wisdom, se distingue de la inteligencia humana. Is different from human intelligence. La sabiduría que viene de lo alto, la genuina, the wisdom that comes from God, nos lleva a una vida excelente, una vida buena, takes us to an excellent life, manifestada en buenas obras, shown through good works. Cuando usted tiene conocimiento y sabiduría de Dios, when you have wisdom and understanding of God, se va a notar, it's going to show, en su forma de vivir, in the way that you live. Amén. Se va a reflejar, it's going to reflect, en tu forma de vestir, in the way that you dress, en tu forma de hablar, in the way that you speak, en tu forma de tratar, in the way that you con deal los demás. With other people. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que una luz, what did Jesus Christ say, no se enciende, that a light is not turned y se pone debajo de un and cajón, put under a table, sino que se pone en la mesa, but it's put on the table, para que alumbre toda la casa, so that it can shine throughout y dijo the house. El Señor Jesús, así alumbre, and Jesus Christ, I said, let it shine. Vuestra vida, vuestra luz. Your life. Amén. Y los hombres. And men. Glorifiquen. Glorify. Amén. A Dios. God. Por sus buenas obras. By your good works. Amén. Entonces veamos, somos llamados. So we see we are called. Para reflejar algo. To reflect something. Como creyentes. As believers. No somos llamados. We are not called. Para vivir en escondidas, por así decirlo. To live hidden. No, somos. We are. Alguien que nos exponemos. People that are exposed. Alguien que compartimos. That we share. Nuestro estilo de vida. Our lifestyle. Nuestra forma. Our way de vivir. Of living. Amén. Amén.
Entonces dijimos, la sabiduría genuina conduce a una vida buena, benéfica. So we said, wisdom from God leads to a good life. Y manifiesta buenas obras. And it's shown through good works. Ahora, como creyente, as believer, ¿está reflejando algo? Are you reflecting something? ¿Está reflejando algo con tu forma de vivir? Are you reflecting something with your lifestyle? ¿O dejas mucho que decir? Or you still leave so much to say? ¿Qué dice la gente de ti? What do people say about you? ¿Cuáles son los comentarios? What are the comments? ¿Los has escuchado? Have you heard them? Muchos nos preocupa lo que dicen de nosotros. Many of us worry what they say of us. Y vaya que debemos de preocuparnos. We should be worried. Pero si te catalogan, but if they categorize you as hablan one, de que tú buscas a Dios, that you look for God, de que no echas mentiras, that you don't lie, de que buscas la santidad, that you look for holiness, no importa lo que digan, it doesn't matter what they pero say, si están viendo, but if they are seen, una mala conducta, a bad conduct, y una persona, and a person, te la resalta, who shows it, y otra persona, and another person, te lo vuelve a recalcar, tells you, analiza tu vida, analyze your life, no puede haber coincidencia, there cannot be a coincidence, si dos o tres personas, if two or three people, te están haciendo ver un detalle en tu vida, are trying to show a detail in pregúntale your life, a Dios, ask God, Señor, God, ¿qué estoy reflejando? What am I reflecting? ¿Estoy reflejando tu am vida? I reflecting your life? ¿O estoy reflejando mi estilo or de vida? Am I reflecting my style of life? Hay una vida que nos gusta vivir, there's a life that we like to live, y hay una vida, and there's a life que a Dios le agrada, that God likes. O vives para Él, or you live for o him, vives para ti, or you live for yourself, o vives para Él, or you live for o him, vives para ti, or you live for yourself. Creo, I believe, que somos llamados, that we are called a vivir para Él, to live for him. Dale un aplauso al Señor. Praise God. Así que la sabiduría del cielo, so the wisdom from heaven, ahora describe a una persona, now describes a person, con una visión, with a vision, una visión espiritual, a spiritual vision. Amen. Y de la misma manera con una visión moral, also with a moral vision. ¿Qué es lo que nos conduce? What conducts us? ¿Qué es lo que nos dirige? What is the thing that directs una us? Visión espiritual, a spiritual vision, y una visión moral, and a moral, amen, vision. ¿Estamos aquí? Are we here? Así que tu vida viene a ser atractiva para Dios, so your life becomes attractive to cuando God, reflejas, when you reflect su gracia sobre tu vida, his grace over your life. Así que son tus obras, so it is your works, no las palabras, not the words, son la prueba, is the proof, de fuego, of fire, de su sabiduría, of his wisdom. No son las palabras, dijimos, it is not the words, son tus said, obras, it's your works. Recuerda que no somos salvos, remember that we are por not obras, saved by works. No las obras, not the words, nos llevan al cielo, take us to heaven. No querramos ganar, let not us try to win, el favor de Dios, the favor of God, a través de lo que hagamos, through what we do, porque él hizo todo por because ti, he did everything for al you, morir en la cruz del Calvario, on the cross. Pero es nuestra responsabilidad, it is our responsibility, si tenemos a Cristo Jesús, Jesus Christ, reflejar to reflect buenas obras en nuestra vida, está reflejando are a Cristo en tu forma de vivir, in the way that you live, en tu forma de hacer las in the cosas way of doing things, dice la palabra, the word says, que de lo profundo del corazón, that from the deep of our hearts, habla nuestra boca, our words, qué es are lo que spoken. Expresas, what is it that you bendición express? Is it blessing? O maldición, gracia, is it grace? O sin sabor. Or is it unflavoredness? ¿Estamos? Amén. Gloria a Dios. En una ocasión, mis hermanos, on an occasion, estaba un campesino que trabajaba en las montañas. There was a farmer that worked. Donde había muchas rocas. There's a man that worked by the mountains, muchas but there was piedras. A lot of rocks. Y en una ocasión, and on an occasion, él dijo, he said, ponga atención a esto. Pay attention to this. Él dijo, yo no quiero pedir por una super fe. He says, I don't want to ask for a great faith. Para poder mover montañas. To be able to move mountains. Recuerda lo que dijo el Señor, que si tuviéramos fe. Remember what God said. Como un grano de mostaza. What Jesus said, if we had faith like le diríamos a mustard a este monte, seed. We would tell that mountain. Remuévete. Move. Y échate al mar. And go into the amén. Sea. Y lo haríamos. And it would a través it, de la fe. Through the faith. Pero este hombre dijo, no le pido a Dios una super fe. But this man said, I don't ask for a great faith. Para poder mover grandes montañas. To be able to move great mountains. Porque creo que con un montón de dinamita. But because I think with a lot of dynamite. Yo puedo volar una montaña entera. I can blow away a full era mountain. Su trabajo. That was his work.
Pero sí le pido a Dios God, que me dé poder, that he gives me power, que me dé la suficiente fe para poder mover mi propia vida, mi propia vida al ritmo de Dios, al ritmo de Dios. Así que iglesia, so church, tenemos un llamado, we have a calling, y nuestro llamado es a ser personas de influencia. To be people of influence. No tengas miedo, do not be afraid, que la gente te está viendo. That people are looking at you. No tengas miedo, do not be afraid, que la gente te juzgue. That people judge you. No tengas miedo, do not be afraid, que la gente se acerque a tu corazón. Come close to your heart, y quiere escudriñar qué hay, lo que hay en tu vida. And want to know what's in your life. Porque si Cristo mora en tu vida, because if Christ lives in you, no tienes nada de qué avergonzarte. You have nothing to be ashamed cuando Jesucristo of. Gobierna tu persona. When Jesus governs your person, tú quieres decirle al mundo entero, you tell the world, de ese amor maravilloso. About that wonderful love. Pero si no está la gracia de Dios but en tu if the corazón, grace of God is not in your heart, ven a Él, come to him, y pide and ask su cobertura. For his covering. Estamos aquí. Are we here? Estamos aquí. Are we here? Así que somos llamados, dijimos una vez más, so we are called, we said, a ser personas influyentes. To be people of influence. Y una vez más como iglesia. Once more as a church. Revisa tu vida. Check your life. ¿Cómo vives? How are you living? ¿Qué piensas? What are you thinking? ¿Cómo actúas? How do you act? ¿Cómo te mueves en esta vida? How do you move in this world? ¿Cómo te vistes? How you dress? Amén. Alguien podrá decir, Dios mira mi corazón. Some can say God sees my heart. Y no me importa cómo yo me vista. And it doesn't matter how I dress. Si yo me visto como quiera, if I dress how I want, ¿qué le importa al mundo? What does everyone care? Pues te está viendo. Well, they're watching you. Está viendo en ti. They're watching you. Por tu forma de vestir. The way that you dress. ¿Será que estás testificando quién vive en tu corazón? Is it that you're testifying who's living in your heart? ¿O estás dando otra imagen? Or you're giving another image de quién vive en tu vida. Of who lives in your life. Un silencio en la sala. Great silence. Cuenta quiénes somos y cómo vivimos, hermanos. It tells who we are and how we live. Nuestros hechos. Our acts. Nuestra persona. Our person. Habla más que nuestras palabras. Speak so much more than our words. Así que iglesia, recuerda ese llamado de Dios para tu vida. So church, remember the calling of God to your life. Somos llamados. We are called. A ser influyentes. To be people of influence. Donde quiera que tú llegues. Wherever you go. La gente tiene el derecho have de analizarte de arriba a abajo. From up down. ¿Ok? Yes. No digan, no me vean, yo soy igual que ustedes. Don't say, don't look at me, I'm just as you. No me critiquen, soy un pecador más. Don't criticize me, I'm no. another sinner. No. Somos alguien transformado por la gracia de Dios. We are people that are transformed. Somos by gente the grace diferente. Of God. We are different people. No por lo que somos nosotros. Not by who we are. Pero por aquel que dio su muerte en la cruz del Calvario. Because the one who gave his life on the cross. Y nos ha arropado como sus hijos. And he has covered us as his y children. Por causa de él. And because of him. Debemos vivir. We should live como creyentes. As believers. Que reflejamos pureza y santidad en nuestra vida. Usted no se pase con que decir todos somos iguales. Don't pass and say we're all the todos same. Tenemos errores. We all have todos problems. Cometemos faltas. We all fail. No, no, una vida pegada a Dios a life close nos va to God a enseñar going to show us a vivir una vida to live a life que le agrada a Él that is great to him y que refleja and that reflects verdades bíblicas. True. Amén. Así que esa vida se vive so that life is lived, manifestando showing una vida de fe. A life of faith. Así que somos llamados a ser sabios con la sabiduría de Dios. So we are called to be wise with the wisdom of God. Y mostrarlo and show it por una buena conducta. Through a good conduct. Así que la única credencial, hermanos, so the only credential que Santiago refiere o le interesa that James is worried about, lo que le preocupa tanto what worries him so es much la calidad is the quality de la vida de una persona. Of the life of a person. ¿Qué es lo que le preocupa a Santiago? What is it that James is worried about? La calidad the quality de una vida of a life de la persona. Of a person. Amén. Tu vida your life debe pesar en un sentido bueno, hermanos. Should have weight. Debe tener valor. It should have value. Si para el mundo eres insignificante, if for the world you are insignificant, recuerda para Dios, remember that for tú God, vales. You have value. Tú vales. You have value. Eres el más precioso tesoro you are the greatest de Dios treasure of God aquí en la tierra. Here on earth. Dios no ama tanto el sol, God does not love the la sun luna, so much, the moon, el mar,
the sea, como te ama a ti. As he loves you. No ama otra cosa. He does not love anything else. Tanto so much como a ti as you y a mí. And me. Y por causa de ello, and because of that, yo debo decidir I should decide reflejar to reflect la vida de Dios the life of God en toda mi conducta. In all my conduct. Amén. Amén. Así que Santiago no prescribe a cuatro puntos a una buena conducta. So James does not give 4 points to a good conduct. Tampoco nos pone un sinfín de cosas que debemos de hacer. He doesn't also give us a list of so many things that we have to do. Sino simplemente señala. But he simply shows. Señala. His signals. Las características. The characteristics. Dominantes. The dominant characteristics. De una vida influyente. Of a life of influence. Simplemente da la lista. He simply gives the list. Él no dice haz esto, haz esto, haz esto. He doesn't say do this, do this. Solamente do this. Dice. He simply says. Estas son las cualidades de las personas del reino influyentes. Amén. Muy bien. Ahora vamos a estar viendo. Hay la persona que influye positivamente. There's a person who influences positively. Y hay la persona que influye negativamente. And there's the person who influences negatively. La que influye positivamente, the one who influences positively, desarrolla una conducta de humildad. He unrolls of conduct of humility. Mas la persona de una influencia negativa, but the person of a negative influence, muestra lo contrario. Shows the contrary. En lugar de humildad, instead of humility, la persona con una influencia negativa, the person with a negative influence, es impulsada, is impulsed, por los celos amargos, by bitterness, y por una ambición, jealousy and ambition, personal, selfish ambition. Leíamos en el versículo del 14 al 16. We read in verses 14 to 16. Aquí vemos una vida impulsada. We see a life that is impulsed por una influencia negativa. By a negative influence. Dice, pero si ustedes abrigan en su corazón amargura. But if you have bitter jealousy. ¿Estamos aquí? Ahora, la amargura puede llegar al corazón. Bitterness can come to the heart. No es específicamente para X persona en particular. It's not just for a certain person. La palabra me dice a mí, the word says, que jugamos un papel muy importante nosotros, that we play an important role ourselves, en abrigar lo que queremos. In covering what we want. Aquí no dice si ustedes son víctimas. It does not say if you are a victim. De la amargura, no dice. Of bitterness. ¿Estamos? Are we here? Pero sí dice si ustedes abrigan en su corazón. But it says if you have bitter jealousy. Cuando hablamos de abrigo, when we speak about covering, estamos hablando de cubrirnos, por ejemplo, en un día frío. We talk about covering ourselves on a cold day. Cuando tenemos un abrigo, when we have a coat, lo tomamos, we take it, y nos cubrimos. And we cover ourselves. Ese es nuestro cuidado. That's our care. Esa es nuestra decisión. That's cubrirnos. Our decision to cover de la ourselves. Misma manera, cuando the same way, hablamos de los problemas emocionales, when we speak about emotional problems, la amargura nos dice si ustedes abrigan en su corazón. The word says that if you cover yourself in your heart, cuando usted busca un abrigo, when you find a coat, le ha tocado que sale afuera y adentro está calientito y afuera está frío. Has it ever happened that inside is hot and then you go outside and it's cold? Y de repente regresa, and you come back, y empieza a buscar su abrigo, and you start looking for your coat, porque está demasiado frío. Because it's so cold. Usted decide, you decide cuál abrigo ponerse, which coat you want, cuál to se va a poner en which un día are you gonna wear extremadamente frío, on a very extremadamente cold day. Frío. ¿Cuál? El más grueso. The thickest one. ¿Quién decide? Who decides? Usted. You decide. No va a ser obra de la casualidad que usted salió para afuera. It's not gonna be just a coincidence that you walked out. Y alguien lo está esperando. And someone's waiting. Y usted trae cualquier ropa, una a lo mejor trae la playera de con la que fue de vacaciones a Hawái. And you just have a regular t-shirt on. Decir, ¿por qué no traes un abrigo? And say, why don't you have a coat? Por la casualidad, hoy me tocó esta playera. Coincidence, no. I'm just wearing this shirt. Usted elige. No, you choose. De la misma manera, hay personas, the same way there are people, que abren su corazón a la amargura, who open up their heart to bitterness, y se abrigan con esa amargura. And they cover themselves with that bitterness. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, but if you cover yourself with bitterness, envidia, jealousy. ¿Sabe usted lo que es la envidia? You know what jealousy is? La envidia hace lo mismo, hermanos. It's the same thing. La envidia va a llegar a rondar tu casa. Envy is the tu same vida. Thing. Pero tú decides. You decide. Si la
metes a tu corazón, if you bring it to your heart, o le dices no gracias, or you say, yo no, paso. Thank you, I pass. Pero si ustedes abrían en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. Si estos ingredientes están en tu vida, if these ingredients are in your life, simplemente estás falseando la verdad, no estás viviendo en la verdad de Dios. Being false to the truth and not living in the truth of God. Dice esta clase de sabiduría, it says this kind of wisdom, no es la que desciende de lo alto, does not come from above, sino es terrenal, but it's earthly, estrictamente humana, and spiritual, y lo más triste de ello, and sadly, ahí no termina. It does not end there. Estuviera bueno si, aun si dijera estrictamente humana y terrenal, it would be okay if it's just said strictly human. Tranquilo. It'd be okay. Pero ¿sabe qué es lo que dice Santiago? But you know what James says? Es diabólica. It's demonic. Wow. ¿Estamos? Are we here? No es cuestión de decir, bueno, lo tomo, lo dejo. It's not saying, oh, I take it or leave it. Está hablando de un principado. We're talking about Estamos kingdoms. Hablando de demonios. We're talking about demons. ¿Amén? Una vida alive, resentida, who's bitter, amarga, who has bitterness, con envidia, who has envy, y rivalidad, es una vida is a person controlada por Satanás. That is controlled by Satan. Es lo que nos dice Santiago. That's what James y su epístola in his word es parte de la Biblia, la palabra de Dios. And it's part of the word of God. Así que no es Santiago el que te dice eso. So it's not James who's saying es Dios. It's God. Que si tienes estos tres puntos together en tu vida, in your life, debes de tener cuidado. You should be careful. Esta clase de sabiduría, dijimos, no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, estrictamente humana y diabólica. This is not the wisdom that comes from heaven, but is earthly and spiritual, demonic. Pues donde hay envidias, for where there is jealousy, y rivalidades, and selfish ambition, ahí hay confusión, there will be disorder, y toda clase de mal, and every vile practice. La Madre Teresa dijo en una ocasión, la amargura y el orgullo son hermanos gemelos. ¿Cómo dijo esta mujer? La amargura y el orgullo son dos hermanos gemelos. El mal humor y la irritabilidad son sus dos inseparables acompañantes. Mother Teresa said, the bitterness and pride are twins. Moodiness and irritability are their inseparable companions. Alguien más dijo, la envidia es causada por ver a otro gozar de lo que deseamos. Los celos por ver a otro poseer lo que quisiéramos poseer nosotros. Someone said, envy is caused by another enjoy seeing what we want, jealousy to see another person possess what we would like to have. Alguien más escribió y dijo, ay, qué feliz sería si tan solo no existieras, amargura de la vida que embellece tu rostro con mis delirios. Someone else said, oh, that would be happy if only you did not exist, bitterness of life that beautifies your face with my delusions. Ahora, en la jornada, mis hermanos, hacia la escalera del éxito secular. Now on the journey to the ladder of success. Oímos hoy en día muchas veces cuatro principios al éxito gradual. We hear so many things about four steps to a successful life. Y el hombre y la mujer se preocupan tanto por el éxito. And women and men are so worried about success. Y sabes, ser exitoso no es ningún problema. And you know, being successful is not a problem. Pero cuando buscamos el éxito a nuestra manera, but when we look for success at our own way, y dejamos a Dios fuera de la escena, and we leave God out of the scene, eso es delicado. That's delicate. ¿Cuánto nos gusta el éxito? How many of us like success? ¿Y qué le llamamos éxito? And what do we call success? ¿Tener dinero? Have money? ¿Tener comodidad? Have commodity. ¿Tener fama? Have fame. ¿Eso es éxito? Is that success? Éxito. Success. Es poder. Is being able. Tener la certeza. To be sure. De una eternidad con Dios. Of an eternity with God. El saber que en esta vida. Of knowing that in this life. Vamos a vivir para Él. We're going to live for y Him. Y que cuando moramos. And that when we die. Tenemos una casa. We have a home. Preparada. Prepared. Para nosotros. For us. En gloria. In glory. Eso es éxito. That is success. ¿Cuántas personas simplemente llegan a la cumbre del éxito? How many people reach success? Y cuando llegan arriba, and when they reach it, simplemente
They simply llegan a un lugar para volver a empezar otra vez a otro. Come to a place to begin again. Una vida que no tiene sentido. A life that has no meaning. Entonces, cuando se busca ese éxito secular, so when we look for that secular success, la persona se preocupa mucho por su posición, sus derechos. The person is worried so much about their position, their rights. Y viene a caer en la imprudencia o en la imprudente sabiduría del mundo. Viene and they a caer. Come to fall in just the wisdom of the world. Ahora, la sabiduría del mundo, como ya leímos, the wisdom of the world, as we read, causa problemas. Cause problems. ¿Por qué? Nos dice el versículo 15. Verse 15 says, esta clase de sabiduría, this sort of wisdom, no es la que desciende de lo alto, that has not come from above, sino es terrenal, but is earthly, estrictamente humana, and spiritual, y diabólica. And demonic. Esa vida es superficial. That life is superficial. Es terrenal. It's earthly. Está limitada a la perspectiva humana. It's limited to human perspective. La persona que sigue la sabiduría del mundo o el éxito the del person mundo who follows the wisdom of the world puede parecer ante la sociedad muy brillante, muy sabio. Can show themselves to society as so brilliant. Cuando en realidad vive, in reality, vive en un error y en un peligro. They live in danger. Ahora, cuando nos alineamos con la filosofía del mundo, el éxito del mundo, now when we get close to philosophy of the world, el resultado siempre, escúchame bien, the result is always, es el caos, la confusión, is el desorden. Chaos and confusion, disorder. Nos dice el versículo 16. Verse 16. Porque donde hay celos y contención, for where there is jealousy and selfish ambition, ahí hay perturbación, there will be disorder, y toda obra perversa. In every vile practice. Esa es la persona, that is the person, que conduce su vida, who conducts their life, bajo una influencia negativa. By a negative influence. Ahora, ¿cuántos quisiéramos aprender los elementos? How many of us would like to learn the elements de una buena influencia? Of a good influence. ¿Cuántos queremos ver lo, por así decirlo, lo que hay? How many of us would like to see what is there en una vida de influencia positiva? In a life of a positive influence. En una vida, in a life donde Dios, where God tiene la prioridad, has priority. ¿Queremos saberlo en esta hora? Do we want to know it this morning? Dijimos, Santiago no nos dice lo que hagamos. We say that James does not tell us what to do. A él le interesa solamente enlistar, he's only interested in listing, los materiales, por así decirlo, the materials, we could say, los resultados, the results, de una vida, of a life, de influencia, of influence, positiva, of positive. ¿Queremos influence verlos en esta hora? Would we like to see them this morning? Muy bien. Ahora, vayan conmigo al versículo 17 y 18. Go with me to verses 17 and 18. Y ahí podemos ver ese enlistado. And we can see the list there. Dice, pero la sabiduría que viene de lo alto, but the wisdom from above, es ante todo, is above all, pura, pure, además pacífica, then peaceable, amable, gentle, benigna, open to reason, llena de compasión, full of mercy, y de buenos frutos, and good fruits, ecuánime, impartial, y genuina, and sincere. Y el fruto de la justicia se siembra en paz, and a harvest of righteousness is sown in peace, para los que trabajan por la paz, by those who work for peace. Así que la persona, iglesia, so the person, con una influencia positiva, with a positive influence, se caracteriza, is characterized, por la buena conducta, by good conduct, y la humildad, and humility. ¿Por qué se distingue, hermanos, la how persona? Are they distinguished? Por la buena conducta, by good conduct, y la humildad, and humility. Ahora, debemos de entender que cuando hablamos de la sabiduría divina, we should understand that when we speak about divine wisdom, esta es la fuente de la verdadera influencia, this is the source of true influence, y esta influencia produce, and this influence produces, a una cosecha, a harvest. ¿A cuánto nos gusta la buena cosecha? How many of us like the good bueno, harvest? Bueno, y esa cosecha es de por lo menos 7 resultados. And this harvest has at least 7 results. ¿Cuántos queremos ver esos 7 resultados que nos da Santiago en su epístola? How many of us want to see these 7 results that James gives us? Decíamos, la vida influyente que refleja a Dios, we said the life of influence that reflects God, es una vida pura. Is a pure life. ¿Qué dijimos que es? What did we say? Es una vida pura. Y sabe, it's a pure life. Santiago lo pone dentro de las prioridades de estas 7 en la primera. And you know, James puts it on first place. ¿Estamos? En el orden de prioridades, a la pureza, Santiago le da el número 1.
In the priorities, in the order of priorities, James gives it the first place. Entonces, ¿cuál es el secreto de una vida que refleja una buena influencia? So what is the secret of a person who reflects good influence? La pureza. It's pureness. ¿A cuántos de ustedes les gusta? Cuando hablamos de pureza, estamos hablando obviamente también, por ejemplo, de limpieza. When we talk about pureness, we're also talking about cleaning. Cuando usted va a un restaurante, when you go to a restaurant, usted quiere ir a comer, you want to go eat. Pero ¿le preocupa la limpieza del restaurante? But are you worried about how clean the restaurant is? ¿O está más preocupado en los platillos que sirven? Or are you just worried about the food that you're going to get? ¿Estamos? Are we here? Un conocedor por aquí, ¿verdad? De aquí de nuestra iglesia dice que cuando va a un restaurante, someone here in church that says that when they go to a restaurant, lo que le pone mucho cuidado, what he sees so much, es cuando va al baño, is when he goes to the restroom, y cómo está el baño. And how is the restroom? ¿Estamos? Are we here? Si el baño está limpio, if the restroom is clean, es un restaurante limpio. It's a clean restaurant. Si el baño está descuidadísimo, if the restroom is so messed up, busque otro lado. Look somewhere else. Amén. Entonces dijimos, ¿a cuánto nos gusta la limpieza? So we said, how many of us like being clean? Amén. De la misma manera, nuestra vida, the same way our life, debe buscar la limpieza espiritual. Should look for the spiritual. La pureza. Thing, pureness. ¿Cómo es Dios? How is God? Dios es perfecto en su santidad. God is perfect in como his holiness. Se ha dicho, si Dios no fuera santo, like we said, if God was not holy, Dios no fuera Dios. God would not be God. ¿Qué es lo que hace a Dios Dios? What makes God, una cosa, hermanos, God? One thing. Su santidad. His holiness. No le ves ni un error a Dios en su conducta. You don't ni see uno. Not one error in God. Esa es la calidad número uno. That's the first quality. Ahora, si esa es la calidad número uno de Dios, now if that's the first quality of God, que es nuestro Padre, who is our Father, ¿qué crees tú que espera de sus hijos? What do you think he expects of his children? ¿Pureza? Pureness, limpieza, being clean, espiritual. Spiritual clean. No contamines. Do not contaminate tu vida espiritual. Your spiritual life. Vive una vida, live a life de pureza, of pureness, de santidad, and holiness. En segundo lugar, in second place, en el listado, the list, el segundo es amante de la paz. In the second place, it says peace loving. Una persona de influencia positiva, a person of positive influence, es una persona, is a person, que es amante de la paz, who is lover of peace. Amén. La verdadera sabiduría, la de Dios, produce, true wisdom of God produces, calma, calmness, produce paz, produces peace. No se anda peleando. They're not fighting. Si usted es muy peleonera o peleonero, if you're always fighting, usted no está alineado con el plan de Dios. You are not walking in the plan of God. Siempre se anda peleando. You're always fighting. Siempre con sus amigos. Always with your friends. Con sus hermanos. With your brothers. Con la iglesia. With the church. Con el pastor. With the pastor. Tenga cuidado. Be careful. Usted no debe ser peleonero you ni peleonera. You should not be fighting. Nadie dijo amén. No one said amen. Muy aménes, muy flojos. Amén. No sea una persona peleonera. Do not be a person who's always fighting. La gente de influencia, hermanos, people of influence, es alguien que ama la paz. Is someone who loves peace. Así que conviértete en un pacificador. So turn yourself into a person who's peaceful. ¿Y dónde cree que debemos de empezar a practicar la sabiduría de lo alto? And where should we begin to practice the wisdom of heaven? En nuestra propia casa. In our house. ¿Cómo queremos que sea nuestra casa, hermanos? How do we want our house to be? Un campo de batalla. A fighting ground. Que cuando vienen nuestros hermanos y abrimos la puerta, when our brothers come and we open the door, y nos ven con un casco, and they see us with a helmet, con una coraza, con un protector, with a protector, y decir, ¿qué le pasa, hermano? Say, what's going on? Me estoy cuidando. I'm being careful. Que no me vayan a tronar. They won't hit me. No, no, no. ¿Dónde empieza usted a tener paz? Where do you start having peace? En su casa. In your home. En tercer lugar, esa influencia es considerada. In third place, that influence is considered. Y esta palabra se traduce ser una persona que es suave. A person who's calm. Que es amigable. A person who's friendly. Que es razonable. A person who's rational. ¿Qué es una persona razonable, hermano? What's a person who's rational? Que tiene una cabeza. Who has a head. Y no la tiene solamente para crear pelo. It's not just to grow hair. O la ausencia de él o canas. Or the lack of it. No. Tiene una cabeza it para razonar. Head. Es triste. To reason.
dialogar con un creyente o un individuo to speak to a que no le entran razones. Who does not reason. Como dijo una persona en una ocasión, me dijo a mí personalmente, like a person told me personally, fulano de tal someone else, es como Gabino Barreras. ¿Sabe usted quién fue Gabino Barrera? Dice que él no entendía razones andando en la borrachera. Cuando usted le digan, pareces Gabino Barrera, dice, ah, me tienen como un héroe, ¿verdad? No, cuando le digan Gabino Barrera, es que usted no entiende razones. Una persona que le hablas y le dices y le dices y le dices y no entiende, nunca tendrá una influencia positiva en los demás. La traductora se me cansó. Se le acabó la pila. Amén, hermanos. Así que tengamos cuidado con ello. Así que una persona de buena influencia, a person of good influence, es una persona suave, is a person who's calm, amable, friendly, razonable, open to reason, decir algo pasó, and say something happened, pero tengo cabeza para pensar, no but soy I un tonto. Have a mind to think. Amén. No me dejo guiar por mis sentimientos. I do not let myself be guided. Tengo a Dios by my en feelings. Mi corazón. I have God in my heart. Amén. Sé razonar. Be rational. No soy un... Disculpe la palabra, mejor la dejo. Amén. Y también amable, amable. Be friendly. La persona, be lovable. La persona de influencia debe ser amable. A person of influence should be lovable. Si te voltea la cara cuando tú le ves, if they turn, donde te ve, when they see you, no está reflejando una buena influencia. They're not reflecting a good influence. Apártate de Dios. Move away from amén. En cuarto lugar, in fourth place, es sumisa. Is submissive. Amén. Que está abierto a la razón. They're open to reason. Que se somete. A Dios. They're submissive to es una persona agradable, no es ingenua. Amén. Is a grateful person. Rápidamente, ya estamos para cerrar. En quinto lugar, está llena de misericordia y de buenos frutos. They're full of mercy and good fruits. ¿Cómo es una persona de influencia, hermanos? How is a person of influence? Una persona llena de misericordia. A person full of mercy. Y buenos frutos. And good buenos. Fruits. Good. Y los frutos se reflejan. And the fruits are reflected. Amén. En sexto lugar, sixth place, es imparcial. They're fair. No anda haciendo grupitos. They're not doing groups. No anda tratando de ganarse they're la amistad con soborno. Friendship. Algo que lastima mucho muchas veces es esos grupitos. Something that hurts so much is those groups. Es bueno tener grupos donde se predica y se enseñan los valores y los principios. It's good to have groups when pero cuando taught. Usted busca aliados when you look, para que crean sus o sigan sus atrocidades, when you look for alliances to follow eso es diabólico. You. No busque alianzas. Do not look for alliances. Para hacerlo a usted. To try to make yourself. Valer su persona. Value yourself. Estamos aquí. Nunca se adhiera a un grupo que le dice, vente, somos los mentirosos del pueblo. Never come close to a group that says, come jamás, here, we're the liars. Jamás, no tengo nada que ver con ellos. I have nothing to do with them. Y por último, and lastly, esa vida es sincera y sin hipocresía. That life is sincere and without amen. Hypocrisy. ¿Cómo es? How is it? Sincera sincere y sin hipocresía. And without hypocrisy. Así que aquí tenemos la lista, hermanos. So we have the list here. De siete ingredientes. Of seven ingredients. Que se manifiestan. That are manifested. En una vida. In a life. De una influencia positiva. Of a positive influence. En primer lugar, ¿cómo es? Place, esa vida es pura. That life is pure. Viva esa pureza. Live that pureness. En segundo lugar, in es place, amante de la paz. Is lover of peace. No anda levantando revoluciones, they're ni not, pleitos, ni problemas, ni contiendas. They're not starting up revolutions. Tercer lugar, third place, es considerada. Is considered. Amén. Es suave, it's razonable. Calm, rational. Es amable. Loving. En cuarto lugar, in fourth place, es sumisa. Submissive. El gran problema de la gente, the great problem of people, es no aprender a someterse. Is not learning to be submissive. Quieren hacer sus propios caprichos. They want to do what they y no someterse a Dios. And not be submissive en to God. Quinto lugar, fifth place, está llena de misericordia. Is full of mercy, de buenos frutos. And good fruits. Es imparcial. It's fair. Es sincera is sincere y sin hipocresía. And without hypocrisy. Póngase de pie en esta. Stand on your feet. ¿Cuántos queremos reflejar este tipo de vida? How many of us want to reflect this lifestyle? Que Santiago that James nos enlista. Listed. Quiero ver esas manos. I want to see hands. ¿Cuántos queremos vivir? How la many mitad. Of us want to live? Hay pensamiento dividido.
It's only half. Hay algunos que no quieren pagar el precio. Some people don't want to pay the price. Dios me lo bendiga. God bless you. Pero yo quiero ser gente del reino. But I want to be people of the yo quiero kingdom. Pagar el precio. I want to pay the price. Yo tengo que ir, yo voy a ir a donde tenga que ir. I'm going to go where I have to go. Voy a asumir mi responsabilidad. I'm going to take Amen. Responsibility. Así que aquí hay ingredientes. So there are ingredients que pueden hacer de ti iglesia. That can make you una vida influyente. A life of influence. Y recuerda la influencia que tenemos en nuestra sociedad. And remember the influence we have in our society. Alguien necesita ver. Someone needs to see. A Jesucristo. Jesus Christ. Y la única manera que lo harán. And the only way they will see. Es a través de ti. Is through you. Y de mi persona. And through me. No con fábulas. Not by fairy tales. Con nuestro estilo de vivir. By our way of living. Es como las playeras que existen que cada persona expresa lo que cree. It's like the shirts that you wear that expresses what you believe. ¿A cuánto les llama la atención las playeras y lo que dicen? How many of us it catches your attention what the shirts say? Cuando usted está va en el mall, cuando va en la calle. When you go to the mall, when you're out on the street. Y alguien trae letras en su playera, ¿le interesa leerlo? And someone has words on the shirt. Algunas son unas interested. Estupideces. Some are just nonsense. Amén. Pero otras tienen sentido. But some have sense. Ahora nosotros no somos para reflejar. Now we are not to reflect. Decadencia moral. Moral. Mentira. Lies. Fraude. Fraud. No. No. Si nos somos llamados como que traemos aquí. We are called. En nuestra vida. As if we have in our life. Un gran anuncio. A great que sign. Que nos dice. That says. Yo reflejo. I reflect. La vida de Dios. The life of God. ¿Quieres conocer a Jesucristo? Do you want to know Jesus Christ? Aquí está el ejemplo. Here is the example. De uno que ha sido redimido. Of one who has been por redeemed su sangre. By his blood. No tengas miedo. Do not be afraid. Así soy. That's how I am. Amén. Y tengo estas siete cualidades en mi vida. And I have these seven qualities in my life. Y quiero vivirlas. And I want to live them. Cierra tus ojos. Close your eyes. Y en esta hora. In this time. Si alguien nos visita. Is someone visiting us? Si alguien nos escucha a través del radio, if someone who's listening on the radio, o nos ves a través del internet, or watching through the internet, rinde tu corazón a Jesucristo. Give your heart to Jesus en este día, Christ. In this day, Él quiere he wants que disfrutes for you to live esta vida this life que solamente Él te ofrece. That only he offers. Y está accesible a ti. And it's open to en esta misma hora, at this time, tú puedes you can tomarla. Take it. Así que si estás dispuesto en esta hora, so if you are available, cierra tus ojos, close your eyes, y dile Padre Celestial, and say, Heavenly Father, en esta hora, this time, yo rindo mi vida, I give my life a tus pies, to you. Sé be, que no he sido la mejor persona, I know that I have not been the greatest person, que he tratado de vivir a mi manera, that I have tried to live my way, y lo único, and the only thing que he encontrado, that I have found, es confusión, is confusion. Pero en esta hora, but at this time, yo me arrepiento, I repent, de mi estilo de vida, of my lifestyle, y te abro la puerta, and I open up my heart, de mi corazón, to you. Y te dejo entrar. And I let you come in. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen.